Bueno, es una alegría muy grande, un honor, ¿no?, de recibir a los hermanos de diferentes latitudes de América, de aquí en el Bolsón, que es un lugar privilegiado de nuestra cordillera, de nuestra Patagonia. Y bueno, que el hermano que está con nosotros, el hermano René Vergara, que es un hermano maya, aymara, procedente de Potosí, Bolivia, pero que reside en Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, de hace aproximadamente unos 30 años, por ahí, mi hermano. Ya unos 30 años más o menos. El hermano es coordinador por la región sur de la Posta Atlética Continental de las Jornadas de Paz y Dignidad. Es parte organizador y también es el que lleva la posta, también acompaña por esta vez la posta que va a Panamá. Así que es un hermano que está muy concentrado en la parte espiritual y en la parte material para organizar esta posta, ¿no? Que no es poca cosa, porque recorrer de diferentes provincias, de diferentes latitudes, de diferentes países y tener la preparación, la hospitalidad y la ser sincero en lo que uno anda, ¿no? Y bueno, y la hermandad de los pueblos, ¿no?, que a través del águila y el cóndor y la semilla, ellos van sembrando la ruta de las jornadas de paz y dignidad y de la posta atlética que va recorriendo los caminos de América, porque esto es la honrar la semilla, la vida y de las aves sagradas que son el cóndor y el águila. René, buenos días, bueno, bienvenido a Bolsón y ya le damos la despedida, esperándolo quizás para el año que viene en esta una nueva edición de La Posta, ¿no? Sí, yo diría, buenos días, diría que no es la despedida, ¿no? Es en verdad que nosotros como chasquis de jornadas o voceros o lonco de jornadas, no lonco, quiero decir huerquenes dentro del concepto mapuche, ¿no? Vamos a estar siempre llevando la voz de ustedes, la presencia, el interés que manifiestan para compartir, digamos, este mensaje que es el de la séptima carrera continental de honrar las semillas de la vida, en todas sus formas y expresiones, como dije hace rato, ¿no? Entonces, todos los seres humanos estamos invitados a darnos la oportunidad de honrar de alguna manera. Esta es una de las maneras de ir trotando alrededor de todo el continente, ¿no? Nuestros hermanos del Águila salieron el 1 de mayo, nosotros iniciamos el 6 de mayo con la luna nueva y el encuentro del Cóndor Águila en Panamá va a ser con la luna llena, porque también volver a retomar, digamos, las fases de la luna implica que estemos en la misma sincronía con las fuerzas naturales. Si nosotros perdemos esa sincronía, pues andamos por otros rumbos, buscando culpables o justificaciones de nuestros actos, ya sea entre seres humanos, con la naturaleza también. Bueno, sabemos esto que se encuentran en Panamá con también otras comunidades que salieron desde Alaska, ¿no? Sí, como les decía, la propuesta nuestra que les planteaba era que es el intercambio. Las semillas humanas también, ¿no? O sea, en este caso las semillas que vamos recogiendo, ya sea especialmente de vegetales y de todo lo que se cultiva, es para hacer un trueque, un intercambio con los hermanos que vienen desde Alaska. Entonces, también estamos haciendo un llamado de que todos los seres humanos tenemos un compromiso de cuidar nuestra casa, y nuestra casa es el planeta Tierra. Si nosotros no tomamos en cuenta o no reflexionamos sobre nuestras actividades con el propósito de acumular cosas materiales que hoy, digamos, permanentemente nos acusan, ¿no? Y está ahí a la puerta tocándonos cuando cambiamos el celular, el auto, ¿no? Cosas muy humanas. Pero también sabemos que en esta profecía del cóndor y águila, cuando hablamos cóndor y águila, el águila es representado en el ser humano la parte de la mente, la intelectualidad, la racionalidad, y el cóndor es la parte del corazón. Entonces también está la posibilidad de encontrar un equilibrio en nuestras acciones con el razonamiento lógico, y a veces el corazón nos está indicando otra cosa, ¿no? Entonces, desde ese lugar también queremos expresarle que nosotros pertenecemos llamamos la Confederación del Cóndor, desde Nicaragua hasta el continente, hasta el Atlántico Sur, digamos, ¿no? Y lo que es desde Nicaragua hasta el Ártico está representado por el águila. Esas son las dos energías. De alguna manera nosotros entendemos que ese tiempo
no nos estamos dando de empezar a sentir que las vibraciones de la Madre Tierra nos están llamando. Por eso decimos que está abierto para todos los hijos de la Tierra darnos la oportunidad y prestar más atención a las fuerzas que de alguna manera están vibrando a través de estas montañas de las aves, ¿no? René, en esta oportunidad, como ya en otras oportunidades, un bastón de aquí del Bolsón los va a acompañar, el bastón de la paz. Sí, las comunidades presentan y también los municipios. En este caso les cuento, Gobernador Costas tiene un bastón, el municipio de Gobernador Costas tiene un bastón, también tiene el municipio de Teca, también tiene un bastón. Entonces pueden ser organizaciones, pueden ser comunidades originarias, como pueden ser el grupo de periodistas, ¿no? De alguna manera, los bastones que se van corriendo a través de nuestra, todavía nos quedan 5 meses para llegar a Panamá, hay muchos hermanos y hermanas que ponen su intención en esos bastones. Y esos bastones van trayendo información cuando regresan. Entonces siempre son posibilidades de que tenemos de sanarnos o de proponer en ese bastón cada vez que uno corre, porque cuando uno entrega con una intención sincera, se multiplica, ¿no? Uno por ahí dice, no, entrego mi tiempo de 1 minuto, de 2 horas o 3 horas de carrera, probablemente tengas 300%, digamos, de multiplicación, porque la madre naturaleza espera que seamos honestos, o sea, agradecidos, quiero decir, ¿no? De eso se trata, ¿no? Entonces, por eso le invitamos a que, si se quieren dar la oportunidad hoy de darse 2 cuadras, a acompañarlos, pues si lo sienten bien, si no, en otro momento se dará la posibilidad. Entonces los bastones tienen esa función, ese rol, ¿no? Nosotros solamente somos instrumentos de esos bastones que ven acá detrás mío. Claro. Bueno, ¿y cuándo regresan a la Argentina? ¿Cuándo están regresando? ¿Y cuándo vuelve el bastón de la paz al Bolsón? Bueno, nosotros, el encuentro va a durar 4 días en el Canal de Panamá, porque hay que reflexionar, hay que ver, digamos, dónde va a ser nuevamente el año 2020 el encuentro de Cóndor Águila, y una vez que el 20 de noviembre ya estaríamos por Buenos Aires, y en el año 2017 le vamos a estar devolviendo el bastón, los bastones en todo lo que es donde se han ido levantando cada a cada región que se levantó el bastón. Así es. Uh-huh.